vuelta y les comentábamos que había un conflicto, un escándalo en puerta entre la municipalidad y la provincia, el gobierno provincial, o al menos entre la policía y la municipalidad, porque ayer hubo una situación en el provincial, Gaby. Mirá, vamos a ver ahí las imágenes. ¿Qué están viendo allí ustedes? Están viendo efectivos de la policía con agentes de la municipalidad. La Agencia de Cuidado del Espacio Público. Claro. Sí. Que estaban realizando un operativo. Los agentes municipales estaban en el provincial haciendo lo que hacen habitualmente. Y da con esta camioneta que no tenía, patentes, ¿no? Estacionada en un lugar donde no puede estacionar. Se acercaron a preguntarle, esos que están allí supuestamente son policías que querían meter en la camioneta, ahí agrediéndolo a la gente municipal. Claro, que mira, es el de verde, ¿no? Doblándole la cabeza, obligándolo a que ingrese a la camioneta, después de que este agente municipal, junto a otros que estaban allí de la agencia, así quedó la gente. Se desmayó, perdió el conocimiento. Llamaron al 107, ahí vemos, están poniendo los chalecos sus compañeros. Se efectuó la denuncia policial correspondiente, nosotros tenemos aquí la denuncia policial. La denuncia policial, lo que dice Gaby, es que estaban realizando este operativo, están siempre en el provincial, hay que decirlo, los agentes municipales, municipales de cuidado del espacio público, están siempre allí. Estaban cuidando, obviamente, vieron que se paró una camioneta sin patente, en un lugar donde no se puede estacionar. Se acercaron a labrar el acta correspondiente, a decirles que se vayan de allí, a los policías. Y la versión de los agentes municipales, ahí vemos la camioneta atrás, entre paréntesis, de espacio esta agencia. Espacio público, claro, que están circulando. Le pidieron que se retiren, que no podían, que le estaban por hacer la multa, que se retiren del lugar. Y en ese momento se produjeron incidentes. Los incidentes. Según la denuncia que está en la jefatura, la primera. Sí. A ver, no, en la comisaría seccional segunda, perdón. En la segunda, perdón. Se radicó a las 18:30. Según esta denuncia, lo que dice es esto que yo estoy contando, pero añade que en realidad fueron los agentes de la municipalidad quienes agredieron a los policías que estaban de la comisaría Tafí Viejo, dice. Aparentemente en otro operativo. Claro, pero además escucha esto, que dice la propia denuncia, ¿no? Yo solo me llevo lo que dice la denuncia. Ese vehículo sin patente, dicen que es el vehículo particular. Ese blanco, ahí. Según la denuncia, ¿no? Dice, se encontraban estacionados en un vehículo particular sobre calle 9 de Julio y Avenida Roca, llevando a cabo un procedimiento consecuentemente de las actuaciones complementarias por la causa robo de motovehículo. Claro. Lo que dicen es que supuestamente hay al frente, que hay un taller de motos, que se lo ve algo en las imágenes que estamos mostrando, habían divisado a una motocicleta denunciada como robada, que cuando se dio la voz de denuncia se trasladaron hasta ese lugar para recuperar el vehículo, que estacionaron ahí porque no había lugar, y que le informaron eso a los agentes municipales, que igual le insistían que se vayan de la zona, y que como no le daban bolilla los agentes municipales, lo agredieron y lo metieron preso. Lo querían llevar detenido, digamos. El agente terminó así. Herido. Hay ahí dos versiones. Claro. Se superpusieron dos operativos de distintos, supuestamente. Esto es, son dos versiones, lo que dicen uno y otro, y lo que está en la denuncia policial que tenemos acá. De todas maneras, lo que se ve en el video, bueno, por supuesto, a plena luz del día, es que intentan por la fuerza meterlo a este empleado municipal, a esa camioneta, y que termina desvanecido, ¿no? Sí. Vemos ahí. Y los que son oficiales identificados como oficiales de policía están de civil, presuntamente se decía que eran de la brigada de investigaciones. Reiteramos, en un vehículo sin patente. Bueno, nosotros estamos en comunicación Con Marcos García, ¿no? De la
Agencia de Cuidado del Espacio Público. ¿Cómo le va, Marcos? Buen día, gracias por darnos unos minutos. Buenos días, caballero, ¿cómo está? Tenga buen día para toda la audiencia. ¿Qué pasó con esta situación? Y en primer lugar queremos preguntarles cómo está el agente de la repartición que usted dirige, que lamentablemente vemos que había quedado lesionado y sin conocimiento en un momento, ¿verdad? ¿Había perdido el conocimiento? Sí, exactamente. Como primera medida queríamos llevarle tranquilidad a los familiares, a los compañeros de trabajo, a todo el personal municipal, de que el empleado está en buenas condiciones. En su momento el sistema de emergencia 107 lo trasladó al Hospital Padilla, donde se le hicieron estudios preliminares, quedó en observación internado, y bueno, ahora fue trasladado en este mismo contexto al Sanatorio del Norte para que continúe con su reposo y evolución de su salud. Mm. ¿Y qué le comentaron, qué le relantaron los agentes sobre esta situación, de lo que pasó ahí? Porque la denuncia policial que nosotros tenemos aquí al menos... Dicen los efectivos de la policía dijeron que ellos habían sido agredidos por los agentes a su cargo. Bueno, la verdad que todo esto está bajo sujeto de investigación. Claro. Ya seguramente pasará eso a la fiscalía, pero lo que sí queremos remarcar que el proceder del agente municipal siempre fue dentro de los marcos de las ordenanzas y normativas que tiene responsabilidad municipal y por ende la agencia. Mm. Este tema, si bien se salió de las manos, la versión que indica que acaban de leer ustedes no sería la correcta, de acuerdo a lo que nos manifestó nuestro personal. Estuve presente a posteriores cuando sucedieron estos hechos, in situ, yo acompañé al personal municipal a hacer la denuncia en la comisaría segunda, y vista la versión de uno y de otro, así que bueno, eso quedará bajo todo la investigación, más allá de que la gráfica de los videos son, por más elocuente, lo sucedió a posterior de todo este tema. García, ¿han tenido otros tipos de choque o de entredichos con miembros de la fuerza policial, teniendo en cuenta, bueno, que es una agencia municipal, ¿no?, que realiza, bueno, tareas de vigilancia, de prevención también en los espacios públicos? No, la verdad que este es el primer hecho, lamentablemente, desafortunado. Siempre nosotros estamos en contacto permanente con el secretario de Seguridad de la Policía de la Provincia, estamos brindando colaboración, ellos nos prestan algún tipo de apoyo claro. Cuando lo necesitamos. Tenemos una coordinación municipio-provincia adecuado, digamos, ¿no? Por eso no es un hecho habitual y puntual que se sucedió. Esto es puntual por las cuestiones de trabajo de una el tipo de trabajo de una repartición y las funciones que cumple la gente municipal en este lugar particularmente. Uh-huh. Claro. Ahora, según las imágenes que vemos, que usted también debe haber visto seguramente, se trata de un vehículo que estaba estacionado en un lugar prohibido, sin patente. Lo que marca es que ese vehículo tiene que no estar en ese lugar y se tiene que hacer la infracción. ¿O estoy equivocado? Efectivamente, o sea, por eso le digo, los hechos marcan lo que ocurrió realmente y que el personal municipal en todo momento se apegó a la normativa vigente. O sea, no puede un vehículo circular sin identificación y mucho menos tampoco estacionarse en lugares prohibidos, que justamente esa arteria está prohibida. Le hago una pregunta. Por eso nosotros sostenemos de que el accionar de policía municipal estuvo dentro de las normativas y las facultades que tiene la gente municipal. Le hago una pregunta porque realmente no conozco. Le pregunto a usted porque yo desconozco lo que estoy por consultarle. A ver si usted no me puede clarificar. Siempre surge este tema, principalmente con lo que tiene que ver con el accionar de la Brigada de Investigaciones, que es común o es conocido o es vox populi, que circulan en vehículos sin patentes. ¿Hay algún tipo de normativa, algo que los habilite, que les dé la posibilidad de que circulen de esta manera con los vehículos? Mire, los protocolos con los que trabaja la Brigada de Investigaciones, la verdad que los desconozco. Sí, desde el lado de las ordenanzas municipales, ningún tipo de vehículo puede circular sin la etapa patente, sin identificación correspondiente. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, eso ahí hay, por eso te digo, desconozco los protocolos que tiene la brigada de trabajar. Es conocido o en el ambiente de que suelen trabajar así, pero la verdad sí. Desconozco si tienen algún tipo de,
especificación y autorización puntual sobre este tema. Claro, claro. No, yo le he preguntado porque por ahí, más con la soltura o por ahí hasta quizás con la... con la prepotencia que se dirigen cuando se los reclama, por ejemplo, un agente municipal o de cualquier municipio, quizás tenían alguna ley provincial que les daba un paraguas normativo que se los habilitaba, por eso se lo consultaba, ¿no? No, desde el lado de las ordenanzas no hay excepciones relacionadas con este tema. Claro. Del ámbito judicial, si es que hay alguna normativa que lo habilita o faculta a poder transportar o trasladar ese tipo de vehículos. Mostrar alguna documentación de que pertenecen a la policía y listo, ¿no? De hecho, normalmente esto se hubiese solucionado con un diálogo de 30 segundos. Claro, seguro. Claro, mostrando documentación y listo. Mostrando documentación y listo, ya está. O sea, la gente entiende si están en algún tipo de operativo, va a entender y va a saber llevar la situación. El personal nuestro está... capacitado, está formado, está instruido para manejar distintas situaciones de crisis y situaciones en torno a la calle. Entonces, este diálogo de 30 segundos, no más de eso, se hubiese evitado todo este tipo de situación. Bueno, esperemos que se recupere la gente y gracias por esta charla. Buen día. No, por favor, que tengan buenos días. Bueno, ahí veíamos entonces lo que había sucedido, es algo que está ya comenzando a circular también como noticia por las redes, se está hablando de este tema y nosotros en la Gaceta queríamos llegar antes con esta información y tienen ustedes los detalles, seguramente esto va a seguir evolucionando.